como si algo me atara a la idea equivocada de ser indulgente a lo que pasa en mi mente, como si me negara a aceptar lo que ofreces, venciendo fantasmas que niegan su suerte. En solo un momento llego en la tormenta, cruzo a la otra orilla, vuelvo a empezar. En solo un momento salvarás mis días, morirá de pena la infelicidad, como si no conociera la precisa respuesta que el misterio despierta cuando estás por llegar. Como no supe antes qué importa en verdad, ahora siento la calma, todo vuelve a sanar. En solo un momento llego en la tormenta, cruzo a la otra orilla, vuelvo a empezar. En solo un momento salvarás mis días, moriré de pena la infelicidad, la infelicidad. Y bueno, aquí estamos en Entre Manos, este programa para trovadores y trovadictos y también para la canción. Hoy por primera vez aquí en el programa, a Itza Rodríguez y La Bitácora. Bienvenidos. Gracias, encantada. Todos. Bienvenidos a por primera vez, qué lindo, ¿no? Siempre cuando vienen así proyectos por primera vez, para nosotros es un regocijo, porque ya se amplía más todo nuestro panorama trovadoresco. Nuestro catálogo de Entre Manos. Así mismo, esa es la palabra, pero no me salió. Bueno, Aixa, vamos, como vienes por primera vez, vamos a conversar un poquito. A ver, ¿cómo llegas a la canción? ¿Estudiaste la música? A ver, háblanos de tus pasos. Yo estaba casualmente, bueno, en una entrevista con Fidelito, y ahí pude organizar un poco mis ideas de cómo es que realmente viene el proyecto y viene este trabajo. Y eso viene desde la niñez, en los movimientos literarios de la escuela. En el primer coro donde estuve, cantoría solfa con la profesora Mailán. Ay, un besote grande para ella, la conozco. Y fueron momentos intensos desde el punto de vista literario. Era muy motivante en la escuela porque estaba el concurso de la flauta de chocolate de Dora Alonso. Se hacían había muchos talleres y nos desarrollábamos por esa línea. Además, vivía cerca de la Biblioteca Nacional y tenía como mi carnecito. Uh-huh. Y en el caso del Memoria José Martí, con la profesora Mailán, pudimos ser parte de eventos como cuando la gala del Che, que trajeron los restos del Che a Cuba, los Cantándole al Sol, los festivales el Festival de la Juventud y los Estudiantes, que el cierre fue en la Vía Panamericana, opening había sido como en la escalinata de la universidad. Y entonces fue un momento donde yo creo muy importante para mí, aunque después me desvinculé hasta cierto punto, pero es como los inicios a mi interés por el género canción y por este tipo de música. ¿Y tocas algún instrumento? Porque siempre te veo arropadita, ¿no? Sí, bueno, yo estuve un año en clases de piano, 6 meses en clases de guitarra, pero al final siempre, tanto con los trovadores como con los grupos de rock en la universidad, siempre terminaba cantando. Siempre lo que nunca le dedicaba el tiempo que llevaba el instrumento. A la hora de componer, uno necesita un,
Un empujoncito. No, o una guitarra o un piano. Claro, a veces hay gente que sí, que compone, como decimos. Hay, pero tienes toda la razón. Yo creo que sí, que el instrumento da muchos beneficios, las invenciones, todo eso te ayuda mucho a cerrar el tinglado. Vamos a hacer otra canción y después seguimos conversando. Seguro. ¿Otro tema? Estación desolada, en un duelo sin espadas. Hay amores de cianuro y miel, hay amores que te atacan. Conocerte me fue fácil, lo duro fue minar el campo de tus besos. Nuestro amor es tan frágil que se afila hasta los huesos. Tus ya no me hacen vibrar. Yo quería un incendio y trajiste un mar. Tus movimientos descarrilan un tren. Se inundó el gobierno de nuestro querer. Vendiste pura magia, paisajismo y telarañas. Diseñaste el circo del placer y yo quise todas las entradas. Me salgo de esta trama, aunque no devuelva nunca los vestuarios. Cuando quieras me llamas por el gusto de intentarlo. Tus no me hacen vibrar. Yo quería un incendio y trajiste un mar. Tus movimientos descarrilan un tren. Se inundó el gobierno de nuestro querer. Tus movimientos ya no me hacen. Yo quería un incendio y trajiste un mar. Tus movimientos descarrilan un tren. Se inundó el gobierno de nuestro querer. Aiza, quiero preguntarte, ¿cuándo nace la bitácora? Sí, Bitácora surge a finales del 2011. Éramos del movimiento aficionado. Entonces la HS nos acogió con las primeras propuestas y ahí empezamos a evolucionar, a desarrollarnos con el decursar del tiempo. Entonces, bueno, los cuademos, que creo, no sé si ya, todavía se están haciendo, nominados, Cuerda Viva, uh-huh. Hasta que una beca de Reino de este Mundo, ajá, que fue nuestro primer videoclip de dibujos animados. Okay. Y entonces, con el decursar del tiempo, entramos al Centro Nacional de Música de Concierto y Laboratorio de Música Electroacústica, donde incursionamos también en la electrónica, trabajando con DJ productores, tecladistas, algunos instrumentistas, cultura electrónica con DJ Rey, tocayo tuyo. Sí. ¿Y esta es toda la bitácora? En la actualidad, sí. Bueno, te lo puedo presentar. Claro, a los músicos. Yomaine Durán en la guitarra. Bienvenido. Ya nos conocemos. Gonzalo Cañada en la percusión, que intercala con Andy García. Y Daniel Matos, que es muy versátil. Sí, clarinete, melódica y saxofón. El aparatico. El pianito que sopla. El pianito que se sopla. Muy versátil. Entonces, según los intereses que tengamos en la propuesta artística que queremos ofrecer, según los espacios donde nos presentemos, ampliamos o no el formato. ¿Y hacen sus propias canciones?
y también canciones de otros autores. Además, creo que ha musicalizado obras de Guillén, ¿no? Sí, cómo no, Matica. Muy lindas, muy lindas también. Nosotros tuvimos una, por decirlo así, como una gran alegría, que fue hacer nuestro primer disco con Colibrí. De eso también vamos a hablar. Donde 8 temas son de nuestra autoría. 8 temas son de la autoría, sí, de ustedes. Pues venga, es su primer y único disco, ¿no? Sí, es nuestro preámbulo. Bueno, vamos a hacer una canción y después hablamos claro, precisamente del disco. Alcanzaría la vida para revelar tus secretos. El deseo me ilumina, inagotable, irracional. Recordando la cadencia de este ritmo singular, me quedo con la certeza de volverte a encontrar. Cuando la brisa traiga tu aroma y nos devuelva noches de gloria, cuando la brisa traiga tu aroma, luna despierta que ya es la hora. Entregar el sentimiento, para ti yo doy lo bueno, donde habito lo que creo, yo comparto lo que sueño, despertando los sentidos, desafío lo prohibido, cediendo a tu delirio, se transforma mi destino. Cuando la brisa traiga tu aroma y nos devuelva noches de gloria, cuando la brisa traiga tu aroma, luna despierta que ya es la hora. Cuando la brisa traiga tu aroma y nos devuelva noches de gloria, cuando la brisa traiga tu aroma, luna despierta que ya es la hora. Aisa, ¿esto es tuyo? ¿Este tema es tuyo? Sí, que no está incluido en el disco. Ah, no está en el disco. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa primera experiencia, ¿no? Primera experiencia discográfica del disco. Sí, eso fue, en ese disco se hizo una recopilación de materiales que se iban trabajando incluso desde antes de nosotros ser parte del HS, y entonces no fue fácil en el sentido de que teníamos bastante material para seleccionar. Entonces, al final se quedó con un total de 12 temas, donde incorporamos la poesía de Nicolás Guillén, dos poesías, Caminando y Pero que te pueda ver, de la poesía erótica del artista. Con la música de ustedes. Exacto. Musicalizada, sí, por ustedes. Incluso uno de las musicalizaciones está la intervención del DJ Yadier Valdés, que es DJ productor y también hizo mucho trabajo con Bitácora y lo sigue haciendo. Cuando de música electrónica se trata, trabajamos con él, Caminando desde una óptica más que ver con la electrónica. Sí, porque también veo que trabaja mucho la trova. Un trabajo peculiar de canción con música electrónica.
tienes las influencias tú de la electrónica mucho a los y otros géneros. Habría que traer un DJ aquí la próxima vez. Ah, sí. ¿Y por qué? Hay que empezar a, sí, claro, claro, a estar en el momento. El productor musical del disco Emilio Martini. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, esa relación con Emilio y con los otros músicos que también participaron? Porque tienen además otros invitados en el disco, ¿no? Sí, Emilio Martini lo conozco en el proyecto Las Compunta que dirigía Roberto Chile, donde uh-huh. participé como diseñadora, que es la carrera de la que me gradué hace ya algunos años. Y lo conocí desde esa etapa, hasta que cuando empecé con esto de las canciones, él me ayudó en alguno de los arreglos. Pero pasó el tiempo y no... Pasó el tiempo, Bitácora siguió su rumbo. Y entonces llegó esta oportunidad con Colibrí, y entonces llamé a Martini, que lo había conocido en mis inicios, y él estuvo de acuerdo en participar como productor musical. Muy bien. ¿Qué otros músicos están, los acompañan? Sí, está Giovanni Betancourt, que es de Natural Trio también, el percusionista, las colaboraciones de William Roblejo, Yacen Manzano, Lester Valor, Milagro Vargas, Tamara Casay en los coros, Manuel Hernández. Mauricio Figueral me decía que está en un tema invitado. Sí, esta es la parte más difícil del disco porque está Isi Flores, Mauricio Figueral, que a la vez es director de dos de los materiales audiovisuales de este fonograma, Israel Roja con la colaboración especial de él en la historia del caracol, que es un tema que traemos hoy también aquí. Uh-huh. Y sí, fue un trabajo de bastante volumen todavía. No, te veo, muy lindo, te veo, muy lindo, pero lindo. Muy bonito. El disco está entonces por salir. Sí, no está en físico, pero ya está. Se ya puede compartir, sí, entre nosotros, ¿verdad? Entre los amigos, ¿eh? Sí. Espiritualmente. Otra canción entonces. Bueno, estamos compartiendo de una forma u otra el disco también aquí con bueno, los amigos televidentes. Bueno, hemos tenido la posibilidad de promocionarlo en el Pabellón Cuba, en la, sí, Casa del Alba, los conciertos de lanzamiento que fueron en Casa del Alba y Bellas Artes, y así hemos tenido algunos programas de televisión como este, hemos podido irlo difundiendo. Los televidentes están viendo también parte del disco. ¿Otra canción entonces? ¿Otro tema? El caracol lame el suelo, lo humedece cuando pasa, dejando un rastro amargo donde pierde la calma. La familia ha crecido, el espacio es reducido, no le queda más opción que cambiar su situación, y la voz de su interior le pide reaccionar, o los sesos romperá contra el techo de su hogar. Y la voz de su interior pide la oportunidad de encontrar algo mejor para poder respirar. Sube el alquiler, indeciso el caracol, analiza las ofertas para la fabricación, esparciendo su melaza, compra, vende, sueña y cambia, buscando ubicación, conservando la ilusión. Y la voz de su interior le pide reaccionar, o los sesos romperá contra el techo de su hogar. Y la voz de su interior pide la oportunidad de encontrar algo mejor para poder respirar.
le falta, porque le falta su casita singular. De un milagro salvarán el techo de su hogar, arrastrado por el fango y por el hondo pesar. Dejando un rastro amargo donde pierde la calma, compra, vende, sueña y cambia, conservando la ilusión. Óyeme, Aixa, ¿dónde el público, nuestros televidentes, pueden disfrutar del trabajo de Aixa y la bitácora? ¿Tienen alguna peña? Bueno, nosotros habitualmente estamos en las terrazas de Calzada IG, Hotel Ron Presidente, pero siempre estamos en los espacios promocionales como el pabellón. Nos hemos presentado también con anterioridad, y hace algún tiempo no nos presentamos en el Barbarán, en lugares así como la Casa del Alba, que son... que tienen más que ver también con este tipo de repertorio. ¿Algún otro proyecto nuevo, videoclip? Tienen varios ya. Ahora estamos en la postproducción de un último material, que es precisamente de la historia del caracol, y estamos trabajando en ello para, es como ya, sería el cierre del disco Preámbulo. Bueno, pues nada, muchos éxitos entonces. De verdad, agradecerles. La música y agradecer. Gracias, encantados de estar aquí. Y qué lindo hoy. Que tu estreno así en, allá se ve quien, o sea, ya te hemos visto en la televisión, pero que hayas venido a Entre Manos. Ampliar el catálogo de Entre Manos. Como tú sabes. El catálogo de Entre Manos. Entre Manos, mira, como tú sabes. Estás aprendiendo. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Y muchas, muchos éxitos. Bueno, entonces nos despedimos con un videoclip precisamente de sí, ustedes. Cómo no, porque su no, primer videoclip. Exactamente, fue gracias a una beca del Reino de este Mundo. Casualmente se titula Preámbulo como el disco. Pero no está en el disco. No, no está en el disco porque al final en la recopilación, pero sin embargo el trabajo de ilustraciones de José Luis Fernández, el otro director del video, y la gráfica que tiene nos resultó bien interesante. Bueno, entonces Entre Manos se despide con un videoclip de Aixa Rodríguez y la bitácora. Así mismo. Se llama Preámbulo. Muchas gracias. Felicidades. Por estar aquí y nos vemos en la próxima. Me levanto y me pierdo entre tus manos.